La Organización de Países Exportadores de Petróleo informó desde su cuenta oficial de Twitter que la 169ª reunión de la conferencia de la OPEP inició este sábado bajo la presidencia de Mohamed Arkad, ministro de Energía de Argelia. Algunos medios internacionales han dicho que en las conversaciones, Rusia y sus aliados fomentarán la extensión de recortes a la producción de petróleo. La alianza de la OPEP y grandes exportadores, conocida como OPEP+, acordaron en abril reducir el suministro en un récord de 9.7 millones de barriles por día durante mayo y junio. Los recortes debían disminuir a 7.7 millones de barriles de petróleo de julio a diciembre, pero ha trascendido la posibilidad de extender el recorte pactado a lo largo del mes de julio.